Pues muy buenas tardes, las 9 menos cuarto de la noche, y estamos aquí ya en la puerta del ayuntamiento, cuando ya ven que al fondo de la calle Infante, doblando ya San Luis, acaba de doblar la banda de cornetas y tambores que abre el primer desfile procesional de esta Semana Santa 1994. Nosotros estamos aquí con nuestras dos inseparables ya compañeras, Juana Sánchez, Soco Ruiz, Martín, y dispuestos pues a comentarles todo lo que vaya aconteciendo en esta Semana Santa. Pues ahora, con tanto Soco como Juana, pues nos van a contar algunos pormenores y algunas de las novedades que esta cofradía, esta primera cofradía conocida tradicionalmente como la de la Pollinica, pues nos trae este año 1994. Buenas tardes. Buenas tardes. Las mejoras este año en la cofradía de Nuestra Señora de Asunción Jerusalén y María Santísima de la Consolación y Esperanza, la Pollinica, han sido referentes sobre todo al templo, como nos ha indicado esta tarde el hermano mayor don Federico Esteban Vilches. Pues vamos. Esta cofradía se fundó en 1950 y fue hecho por un grupo de jóvenes con don José Moreno Gutiérrez al frente, procesionando en un principio solo el paso de Jesús a su entrada en Jerusalén, que según documento y dicho trono fue cedido a la cofradía con fecha de 20 de marzo de 1950. El día 3 de abril fueron aprobados los primeros estatutos por el reverendo don Antonio Añovero, obispo auxiliar de la diócesis de Málaga. En la Semana Santa de 1952 se incorporó el paso de Jesús en la oración del huerto. Las primitivas imágenes fueron sustituidas en 1974 por las actuales, obra del artista antequerano Antonio Checa Cordón. La Virgen de la Consolación y Esperanza tiene su origen entre los siglos XVII y XVIII. Pues, como ven ustedes, todavía luz del día sobre Antequera, y esperando ya que se aproxime hasta aquí, hasta la puerta del ayuntamiento donde estamos instalados. Como pueden ustedes observar, es muchísima gente, muchísimas personas las que están ocupando ahora las aceras de esta calle principal de Antequera para ver el desfile procesional de esta noche. La banda que acompaña a esta cofradía es la banda de música de la parroquia del Buen Pastor de Málaga. ¿Cómo se siente? ¿Se siente? Sí, se oye. Una banda que, por lo que hemos visto en el desfile, está formada por gente muy joven y que además pues suena bastante, bastante, bastante bien. Pues es difícil precisar con exactitud cuándo se inician en Antequera las salidas procesionales con motivo de la Semana de Pasión. Existe una fuente documental a la que se acude de una forma repetitiva para poderlo acreditar. Y se trata pues de la ordenanza de la ciudad de Antequera de 1531, publicada por el profesor Francisco Alijo de Hidalgo en 1979. En ellas nos aparece la primera relación de hermandades y cofradías de la ciudad. En la fecha de su promulgación nos encontramos con que en Antequera solo existía una hermandad de pasión, la cofradía de la Santa Veracruz. Es pues esta cofradía la primera hermandad que comienza a hacer estación de penitencia durante la Semana Santa en nuestra ciudad, concretamente en la noche del Jueves Santo. Siguiendo con la historia de esta cofradía, bueno, más bien que de esta cofradía, del Domingo de Ramos, antiguamente en la noche de Domingo de Ramos se constituía un cabildo general al fin de que los hermanos que hubieran tenido durante el año alguna discrepancia o disputa se perdonasen y se diesen la mano y un abrazo. Pues además me parece que otra de las cosas que ha hecho gala esta cofradía en el desfile de hoy es de una exquisita puntualidad, porque estaba previsto que a las 9 menos cuarto estuviera el guión en San Luis y justo a las 9 menos cuarto ha estado el guión en San Luis. Tenemos también que pedirles disculpas por no haber podido
estar hoy un poco antes con ustedes, pero hemos tenido una serie de problemas técnicos que nos han impedido poder conectar y emitir desde una hora más temprana y haberle podido ofrecer pues una serie de entrevistas y de reportajes que hemos hecho esta mañana en la iglesia de San Agustín, que es de donde ha salido esta cofradía. También hemos obtenido imágenes de la salida de los tres pasos los tres pasos que componen el desfile procesional de hoy desde su templo, que también se lo ofreceremos en diferido pues entre mañana por la mañana, cuando hagamos la repetición del programa. También les comentaremos, puesto que esta procesión tiene su salida en San Agustín, comentaremos un poco acerca del convento, que fue construido, ya verán ustedes las imágenes mañana cuando lo retransmitamos todo junto, fue construido lo que es su estructura general entre los años 1550 y 1556. Y fueron las obras originales dirigidas por el arquitecto Diego de Vergara, maestro mayor de la Catedral de Málaga. El exterior fue restaurado no hace demasiado tiempo y en sus muros y contrafuertes resulta muy singular por la disposición de su fachada y su torre. Ofrece una composición muy manierista y destaca el volado del balcón, que concede cierto aire civil al monumento. La torre, embutida entre dos contrafuertes, evidencia dos momentos constructivos claramente diferenciados. Y ya pueden escuchar con nuestros micrófonos de ambiente el sonido de los tambores de esta banda de música, que les recordamos que es la banda de música de la parroquia del Buen Pastor de Málaga. Hay una pequeña que también quiere asistir ya a los desfiles procesionales. Y de nuevo la banda, ya llegando a la altura del hospital. Ya tenemos un claro ambiente procesional, como estamos viendo. Es muy entrañable esta la procesión de hoy porque es precisamente, digamos, el día infantil de la Semana Santa. Puede decir que sí, que es lo más llamativo de este día. Y lo más característico de esta pollinica, la cantidad de niños pequeños, futuros cofrades, casi seguro la mayoría de ellos, cuando pasen a algunos años. Una manera, creo que es la mejor manera de mantener esta gran tradición de Semana Santa que tenemos aquí en Antequera. Exactamente, así lo creo, pues tenemos también algunas imágenes de alguna pequeña antes de la salida de la procesión, incluso en su templo estaba todavía, cuando le hicimos la entrevista, y muy contento, estaba muy contenta la chica esta que entrevistamos, pequeñita. Iban ataviadas con sus túnicas a la usanza hebrea, como podremos ver más tarde. Hebreo, y sí, ¿eh? Incluso algunos de los críos de hebreo, iban muy, muy bien. Encantadores, como siempre, los niños pequeños, y lentamente la cabeza de la procesión que sigue subiendo por la calle Infante. Las 9:05 van a dar ya de la noche. Estamos, como decimos, en directo desde instalados en la puerta del Ayuntamiento de Antequera, y damos las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, que como el año pasado también nos ha dado todo tipo de facilidades para poder estar instalados aquí.
Pues tal y como estamos con la hora que es, pues probablemente esté a la hora exacta que había programada, a las 10 de la noche en su templo, puesto que son las 9 aproximadamente, menos 5. Exacto. Nos dijo precisamente este año el presidente de la Asociación de Cofradías que esta Semana Santa se iba a caracterizar por su más absoluta seriedad. Y lo están cumpliendo. Y ahí ven ustedes ya aparecer al fondo, doblando la esquina de San Luis, ya el primer paso de nuestra Semana Santa Antequera, la tradicional pollinica, el paso que representa la imagen de Jesús a su entrada a Jerusalén. Y María Santísima de la Consolación y Esperanza, en este caso es la del Cristo, la que estamos viendo. Esta talla precisamente es de Olot, que había sido noticia por la liberación de la farmacéutica. Es de unos talleres de Gerona. Unos talleres de Gerona. Y de Olot, vamos. Felicidades, pues, así, en este buen día del Domingo de Ramos, para que se hayan dejado en libertad a María Ángeles Feliu, esta mujer que ha estado durante tanto tiempo secuestrada. Este paso representa a Jesús a su entrada a Jerusalén sobre una borriquilla, pasando por delante de una palmera, mientras un grupo de mujeres y niños le vitorean, teniendo a su paso mantos y saludándole con palmas y ramitas de olivo. Pues bueno, nos comunican ahora desde la central que las imágenes no están llegando a ustedes con toda claridad. Nuestros técnicos están aquí esforzándose por conseguir que desaparezca esa malla que les perturba un poco la imagen. A ver si lo podemos conseguir. Ahí tienen ya el guión de esta cofradía de nuestro Señor a su entrada a Jerusalén, María Santísima de la Consolación y la Esperanza. Hermanos mayores honorarios de esta cofradía, sí. No sé si lo hemos dicho ya, pero son la Asamblea de la Cruz Roja, también la Cofradía del Mayor Dolor, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y don José Moreno Gutiérrez. Y ahora la banda de música de la parroquia del Buen Pastor, que interpretan aquí a la entrada del ayuntamiento la saeta. El cuerpo procesional de la pollinica lo componen 40 hermanacos con túnicas moradas y capuches blancos. Llegando ya prácticamente a la puerta del ayuntamiento, el estandarte de esta banda de música malagueña. Como ya pueden oír ustedes, gente muy joven y que toca pues así de bien.
los balcones, llenando los balcones de la calle Infante. Y tenemos ya la banda justo en la puerta del ayuntamiento. Al fondo pueden ver ya también subiendo lentamente, encaminando ya la calle Infante, la imagen de la Pollinica. Jesús a su entrada a Jerusalén es una talla moderna. No sé si Juana tiene por ahí datos de qué año. Sí. Creemos que es de mediados de los 50, ¿no? ¿De los 1950? 56, sí. Exactamente, de 1956. Sumándose, se sumó a la Virgen de la Consolación de Francia. Y en 1968 trasladaron su sede desde la iglesia de San Sebastián a la de San Agustín. Traslado este que fue providencial para la cofradía. Ahí está la Pollinica, ahora vuelta hacia, de cara hacia el hospital de Antequera. Sí, como ya es costumbre, cada paso, cada trono, gira la imagen hacia el hospital. Los hermanacos que la mecen ahora. Y ya vuelven a girar para seguir su itinerario. Ahora la giran completamente, le van a dar una vuelta. Vemos cómo dan la vuelta delante del balcón del hospital.
ya se dirigen calle Infante arriba. Cofradía, como ya le habíamos comentado anteriormente, aunque si alguno de ustedes acaban de conectar su televisión, no lo habrán escuchado, les repetimos que es de reciente creación. Se fundó en 1950 por don José Moreno Gutiérrez y estuvo originariamente erigida en la iglesia parroquial de San Sebastián, trasladándose en 1968 a su actual emplazamiento, la iglesia del antiguo convento de San Agustín. Los primeros estatutos fueron aprobados el 3 de abril de 1950. Este año la cofradía solo cuenta con el paso del Señor a su entrada en Jerusalén. Dicha imagen fue adquirida por la agrupación de cofradías, cediéndola su presidente Francisco Ruiz Burgos a la recién creada hermandad en aquellos momentos. En 1956 se incorporó el paso de la Virgen con María Santísima de la Consolación y Esperanza, bella imagen de candelero de finales del siglo XVII, y en 1962 se completará el ciclo iconográfico de esta cofradía con el paso de Jesús en la oración del huerto, imagen procedente de la antigua y extinguida Hermandad de la Humildad, siendo sustituida esta en 1974 por la que en la actualidad se procesiona. Ya como han podido escuchar, la banda se ha alejado un poco de aquí de las puertas del ayuntamiento. Bella imagen de la Polinica que este año el adorno floral, según nos dijo la camarera, son claveles rojos, es lo que lleva el monte. Ya vemos aparecer. Las dos lo vemos aparecer. El siguiente paso, que creemos que es la Virgen, ¿verdad, Juana? Vamos a ver. Estamos viendo jugar a los críos en mitad de la calle. Entre paso y paso. Thank you.
Vemos un paso, pero todavía no estamos seguras. Creemos que la Virgen, detrás de este paso de la Polinica. Sí, es la Virgen. Virgen de consolación y esperanza. Ahora mismo están dando la vuelta en San Luis a la Virgen. Sí. Están girando hacia la calle Infante. Pero es que está, creo que nos hemos confundido, ¿eh? Claro. Es que no habíamos visto el paso del otro. ¿Ves? Claro. Está. Jesús orando en el huerto. Va delante de la Virgen. Un error por nuestra parte que no vea. Ahora vemos una perspectiva de los tres pasos. ¿Sí? Bueno, ¿iba a decir algo? Sí, no, iba a comentar. La Junta de Gobierno está formada por el hermano mayor honorario, siendo este la Cruz Roja, la Asamblea de Cruz Roja. El siguiente hermano mayor honorario, la Cofradía del Mayor Dolor. Y como tercer hermano mayor honorario, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Y hermano mayor honorario también, José Moreno Gutiérrez. Los hermanos mayores de paso son don José Machuca Enríquez, doña María Rincón Blázquez, como camarera, y camarera también del señor Orando, doña Remedios Villalón González, y camarera de la Virgen de la Consolación y Esperanza, la esposa de los directivos. Estamos viendo ahora imágenes del guión. Entre ellos está el presidente de Cofradía, Francisco Rosales. Hay una nota destacada en los guiones de Antequera. Creemos que son los únicos que procesionan con traje de chaqué. Con traje. Pues bueno, creo que hemos conseguido mejorar algo la imagen y, en fin, esperemos que no tengamos más problemas por esta noche, cuando lo estamos viendo precisamente el guión de esta cofradía. Las autoridades, el jefe de la Guardia Civil, el capitán de la Guardia Civil, ya saben ustedes que
la Guardia Civil también, pues, es otra de las, uno de los cuerpos que siempre está al lado de esta cofradía de la Pollinica. Pasan ahora directivos, tanto de la cofradía como de otras cofradías también. Hemos visto a los de Santa Eufemia. Y cada vez más cerca tenemos ya a la Pollinica. A mí este paso siempre me ha resultado uno de los pasos muy sencillos y de los que más me han gustado en esta... en la Semana Santa de Antequera. No sé si opináis lo mismo que yo. Sí, ciertamente. Además de ser sencillo, no sé, es muy original la palma, lo que representa en sí. Jesús en el momento de la oración. Algo... Ahí tiene ya más de cerca esta, esta bonita talla de Jesús entrando en Jerusalén. La ahora, camarera es doña María Rincón Blázquez y el hermano mayor de insignia, don Pablo Villalón Artacho. Ahora mismo ustedes no tendrán imágenes de los niños que acompañan a este paso, pero van... en auténtico orden, todas muy calladitas, muy quietecitas. Vemos cómo avanza el paso. La tenemos ya justo aquí en la puerta del ayuntamiento, ahora el primer paso de la cofradía de esta noche, Domingo de Ramos. Jesús a su entrada a Jerusalén, la Pollinica. Este trono es portado por 40 hermanacos o hermanos de trono, que visten túnica morada y capuz blanco. Y ahora están girando ahora a la Virgen, la están girando ahora frente al hospital, a la Virgen de la Consolación y la Esperanza, sin duda consolación y esperanza que estará dando en estos instantes a todos los enfermos que estén dentro del hospital. Así esperamos. Los adornos florales este año de la Virgen. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden mostrarles las imágenes. Son en blanco. Y ahí tienen ahora un primer plano de Jesús orando en el huerto de la Oliva.
Hay algo muy, muy curioso sobre esta talla, porque anteriormente era una talla de un franciscano, aunque tenemos también datos de que era un dominico. Y cómo no, los niños que acompañan siempre en gran número a esta cofradía, a este desfile procesional. Jesús orando en el huerto representa a Jesús de rodillas al pie de un olivo sobre el que en un ángel le ofrece el cáliz de la pasión. Este trono es al que yo me refería también. Impresiona un poco por el momento en sí que representa. Y lo vemos con una perspectiva desde abajo, en la que se ve muy bien la imagen del Cristo y del ángel. Esta talla es obra del artista antequerano Antonio Checa. Y al fondo, Nuestra Señora de la Consolación y Esperanza. Antonio Checa, que ha hecho muchas restauraciones y acoplamientos de escultura para la Semana Santa de Antequera, además de ser un buen pintor. Los distintos ornamentos de los tronos se fueron incrementando con los años a la cofradía, siendo estos figuras de tronos de la Pollinica, candelabros tallados y dorados. Fueron, por ciertamente, dorados por los artistas cofrades Francisco Machuca Pedraza y Juan González Romero. El manto de la Virgen es de terciopelo verde y confeccionado en su totalidad por las hermanas del monasterio antequerano de la Encarnación, bajo la dirección de Sor Purificación. Es un manto de excelente confección y exquisito bordado en oro fino. Candelabros del paso de la Virgen en metal plateado. La imagen de la Virgen es de estilo rococó. Como ven, es un auténtico gentío lo que desborda las aceras de la calle Estepa. Y ahora, pasando la imagen de Jesús orando en el huerto de los Olivos, pasando justo por la puerta del Ayuntamiento cuando son las 9:25, 24 minutos más exactamente de la noche. Componen el cuerpo procesional de este paso 40 hermanos con túnica blanca y capuz rojo, y 50 penitentes con la misma ropa. Y ahora ahí ya empiezan a aparecer con esas capas verdes los niños que acompañan a María Santísima de la Consolación y la Esperanza. Cuando pueden ver cómo se aleja ya, calle Estepa arriba, el trono de Jesús orando en el huerto de los Olivos. Y aquí tenemos a la Virgen, Virgen de la Consolación y Esperanza, como decía Antonio. Esta
imagen tiene su origen entre los siglos XVII y XVIII, como también hemos comentado anteriormente. Fue atribuida al imaginero Duque Cornejo. Y qué bien la hizo. Si nos acercamos, aunque la imagen no... Sí, un poquito más cerca, ahora la tenemos. Si la miramos de cerca, vemos una mirada perdida y una boca cerrada, apretada por el dolor, caminando en pos del Hijo, que después del triunfo de Jerusalén y la angustia de Getsemaní, se encaminaba firmemente hacia el Monte Calvario, donde consumará la misión salvadora que le fuera encomendada. Y los campanilleros también, otra de las imágenes tradicionales de nuestra Semana Santa. Como les comentaba antes, los adornos florales de este paso van en blanco. Lleva alelíes, vaya. Alelíes, y en el pie de la Virgen, ahora se enfoca a nuestro compañero, tulipanes. Claveles. La Virgen de la Consolación pasando en estos precisos instantes por la puerta del Ayuntamiento, donde hace una parada. Esta talla posiblemente sea obra de José Medina, del siglo XVIII. Componen este paso 52 hermanacos con túnicas verdes y capuces blancos, 50 penitentes con los mismos colores. El hermano mayor de este paso es don José Machuca Enríquez. También personas alumbrando. Y ya se aleja la Virgen de la Consolación y la Esperanza, calle este para arriba, camino de su templo. Nosotros vamos a dar ahora una pausa para publicidad y luego a continuación pues vamos a ofrecerles imágenes en diferido de lo que fue la salida procesional de la procesión de hoy, Domingo de Ramos. A continuación, una vez que termine esto, podrán ver una película y estaremos pronto en condiciones de ofrecerles las imágenes del encierro. No, creí que Soco quería decirme algo. Como les digo, vamos ahora a dar unos minutos publicitarios a unas casas que son las que han hecho posible el que esta Semana Santa pues llegue hasta ustedes. Nosotros, como digo, les despedimos hasta dentro de unos minutos, en los que vamos a ofrecerles en diferido las imágenes de la salida de los tres pasos de la iglesia de San Agustín. Y luego por la noche, una vez que la procesión pues se haya encerrado, unos minutos para poder montar las imágenes y se las ofreceremos lo más pronto posible en sus casas. Pasamos ahora a publicidad. Seguridad preventiva. ¿Es que no sabe conducir? Menudo egoísta. Con dos niños y comprarse un coche así. Según él, lo ha hecho por ellos. Valiente excusa. A mí tanto diseño. Lástima que sea un coche. Hay gente que tiene formas muy extrañas de decir te quiero. Renault Laguna. Verlo es quererlo.
hay que darle las palabras de un exultante, ciertamente paso. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones, donde encontrarás todo lo más nuevo para vestir esta primavera en nuestras secciones de señora, caballero o ropa joven. Pino, tu tienda de siempre, tu nueva tienda de hoy. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Ahora con la colección Primavera-Verano 94. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Visítenos, les esperamos. Ciclos Cabello. En el vehículo más ecológico, la bicicleta de montaña, haces deporte y disfrutas visitando los lugares naturales más pintorescos. Con tu familia, con tus amigos, una aventura alucinante. El deporte del mountain bike en una bicicleta de Ciclos Cabello. En Ciclos Cabello encontrarás el mejor surtido en las mejores marcas. Ciclos Cabello, en calle Carrera 51. Solo en Sucesores de Juan Villalón encontrarás tu coche. Solo tú eres mi coche. Sensual, decidido. Con 5 puertas y 5 grandes plazas. Contigo nos movemos de forma segura. Tienes ABS, cinturones con pretensor, herba. Eres diferente por dentro y por fuera. Es un placer conducirte. Desde 1.063.000 pesetas, Opel Corsa, mi coche. Solo en Sucesores de Juan Villalón encontrarás tu Opel Corsa. En Antequera se identifica lo limpio con lo blanco. Lo blanco en Andalucía es cal. En Antequera salió la luz, el sol, con él cal, que así se conoce esta empresa. La empresa Cal, dedicada a la limpieza de edificios múltiples, locales comerciales y mobiliario en Antequera y comarca. Limpieza de letreros, anuncios, toldos, escaparates, abrillantado de suelos, pulimentado, limpiezas textiles, alfombras, tapicerías y moquetas. Los éxitos de Cal se deben especialmente a su personal cualificado. Un seleccionado equipo es garantía de calidad en los servicios atendidos por Cal. No considere la limpieza un complemento simple. La limpieza mejora nuestro entorno y la salud de la familia. Antequera, ciudad blanca y limpia con Cal. Cal, compañía antequerana de limpieza, sociedad limitada. Alameda de Andalucía 38, primero. Teléfono 270-36-59. ¿Quiere viviendas con garantía?
Promociones Mejías les ofrece la nueva oficina de servicios inmobiliarios en Callejón Martínez 5, junto a calle Durales. Un completo equipo comercial, jurídico e inmobiliario se pone a su disposición para cualquier servicio que demanden, ofreciendo una gestión individualizada y profesional de las necesidades que precisen, relacionadas con el sector inmobiliario. Realizamos operaciones de compraventa y alquiler de viviendas, locales, naves industriales, solares. Gestionamos subvenciones para viviendas oficiales y tasadas. Asesoramos sobre créditos hipotecarios inmobiliarios. Promociones Mejías quiere compartir con ustedes estos momentos de crisis, convencidos de que el trabajo con calidad y servicio será el motor para el cambio que deseamos. Promoción y gestión inmobiliaria Mejías. Su vivienda con garantías. Este coche es el símbolo de todo lo que Ford ha logrado. Y es también el símbolo de lo que Ford hace mejor que nadie. Poner a tu alcance la tecnología con la que todos soñamos. Por eso Mondeo es el coche del año en 1994. Mondeo. Belleza con fuerza interior. Teleantequera cuenta con una nueva línea de artículos publicitarios, Publitele. El obsequio es el mejor mensaje. Disponemos de una extensísima variedad de artículos para regalos de empresas. Para sus clientes y amigos, bolígrafos, llaveros, camisetas, gorras, encendedores, agendas y un sinfín de artículos desde precios insignificantes. Adaptamos el presupuesto a sus posibilidades. Consúltenos sin compromiso. Publitele, la nueva línea de publicidad de Teleantequera. Teléfono 270-2849. Hostal Restaurante Venta La Hiedra, ampliamente reformado. Desde 1958, con una imagen de calidad y servicio. Situado en un lugar tan ecológico como bien comunicado. Excelente cocina para una variada gastronomía. Amplio salón para 200 plazas. Lugar ideal para reuniones familiares y de empresa. Hostal Restaurante Venta La Hiedra. Teléfonos 270-1497 y 270-3984. ¿Será posible? Muy bonito, sí. Pero un poco ostentoso, tal vez. ABS, airbag, seguridad preventiva. ¿Es que no sabe conducir? Menudo egoísta. Con dos niños y comprarse un coche así. Según él, lo ha hecho por ellos. Valiente excusa. A mí tanto diseño... Lástima que sea un coche. Hay gente que tiene formas muy extrañas de decir te quiero. Renault Laguna. Verlo es quererlo. Ciclos Cabello. En el vehículo más ecológico, la bicicleta de montaña, haces deporte y disfrutas visitando los lugares naturales más pintorescos. Con tu familia, con tus amigos, una aventura alucinante.
el deporte del mountain bike en una bicicleta de Ciclos Cabello. En Ciclos Cabello encontrarás el mejor surtido en las mejores marcas. Ciclos Cabello, en calle Carrera 51. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones, donde encontrarás todo lo más nuevo para vestir esta primavera en nuestras secciones de señora, caballero o ropa joven. Pino, tu tienda de siempre, tu nueva tienda de hoy. Calle Lucena 2, esquina calle Rey de Antequera. Ahora con la colección Primavera-Verano 94. Pino, tiendas de moda. Nueva apertura. Visítenos, les esperamos. Tu coche, tu mundo, te esperan en Sucesores de Juan Villalón. Si en tu mundo se respeta el medio ambiente, naturalmente tu coche es Opel Astra. Opel Astra, tu coche, tu mundo. Tu mundo, tu Opel Astra, están en Sucesores de Juan Villalón. Buenas noches. Buenas noches de nuevo desde el Ayuntamiento de Antequera. Acaban de dar las 10 menos 20 de la noche y nos disponemos seguidamente a ofrecerles unas imágenes en diferido que hemos grabado esta tarde de la salida de esta cofradía. Sí, deberán perdonar algunas de los problemas que se han presentado porque son cosas del directo. Entonces, como ha dicho Soco, van a ver una entrevista que le hemos hecho al... Al hermano mayor. Al hermano mayor. Exacto. Federico Esteban Vilches. Federico Esteban Vilches. Entre otros, también a críos también han sido hechas algunas. Y posteriormente, después de estas imágenes, pues verán una película también. Y lo dicho, sentimos las molestias o los problemas que se hayan planteado esta tarde y procuraremos que en lo sucesivo no ocurra. Muchas gracias. El trono de la Virgen, que está decorado con alelíes blancos, claveles, todas las flores que podemos ver son blancas. Buenas tardes, nos encontramos con el hermano mayor, a quien le vamos a hacer unas preguntas. La semana, oye, se abre el pórtico de la Semana Santa de Antequera. ¿Y qué tal? ¿Qué sentimiento bien, en estos momentos? Está todo ultimado, todo preparado, bueno, los sentimientos los propios del sentimiento cofrade, ¿no? Está trabajando todo un año para, no solo para este día, porque nosotros independientemente del trabajo que estamos realizando en cuanto a la salida procesional y demás, tenemos también un trabajo importante que es la restauración del templo. ¿Sí? Como esta mañana hemos estado comentando. ¿Qué tipo de restauraciones se han llevado a cabo en este? Restaurado todas las yeserías, se ha hecho toda la estructura, luego además se está pintando. Tenemos proyectos, bueno, proyectos muchos, depende de la economía nuestra es pobre, pero sí, poquito a poco iremos haciendo cosas y tal. De todos modos también se había hecho una solicitud a la Junta de Andalucía para una restauración profunda. Por parte del ayuntamiento se ha pedido el arreglar las cubiertas. Hacer una reparación de las cubiertas, que es lo que estamos. Pero luego el resto lo estamos encargando nosotros, juntamente con el ayuntamiento, que está colaborando con nosotros bastante, y se está haciendo la reforma.
ya podéis ver, ¿no? De cómo estaba el año pasado. ¿Para el año que viene estará a punto ya? Que el año que viene lo tengamos ya totalmente ultimado. Y que la iglesia ya esté dedicada al culto en su parte y luego a otras actividades de tipo cofradía, sobre todo de poco de juventud y de niños y de infantil, y eso, que queremos hacer algunas cosas, trabajar con ellos. Bueno, pues muchas gracias. Y a vosotros muchas gracias. Sí. Salga bien y que todos los que vienen de casa. Buenas tardes, aquí tenemos a don Manuel Cascales, aunque no forma parte de esta cofradía, pero está también aquí para iniciar la semana procesional y en este caso el Domingo de Ramos. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Qué se siente en estos momentos que va a empezar una semana de toda de procesión? Pues nada, que sí, ya hoy empieza una larga semana y precisamente aquí hoy que sale la cofradía de la Pollinica en esta iglesia tan entrañable, tan importante de Antequera, yo que soy muy ajeno a esta cofradía, aunque amigo de todos, pero quiero decir que no formo parte de la organización, y tengo que resaltar el esfuerzo que están haciendo cada año más. Porque hay un aspecto importante que quizás ahora no se vea por las cámaras, que es el avance enorme que han dado en la iglesia, en arreglar cosas. La iglesia está preciosa y está casi, casi pintadita, arreglada, falta una obra muy importante de tejados, pero que yo no sé, esta cofradía que siempre se lo digo en tono de broma al hermano mayor, y yo no sé dónde sacan dinero, porque realmente gastamos dinero aquí. Eso por una parte. Por otra parte, ver que bueno, ya está una cofradía que no tiene muchos años y que ya tiene solera. Ya tiene solera porque no es de las antiguas de Antequera, pero es de este tiempo, de este siglo, pero que ya tiene solera y que cada año pues van haciendo cositas hasta llegar a tener unos pasos realmente hermosos e importantes. Este año no acierto yo mucho a saber, y eso ya lo veréis comparando con las imágenes de otro año, del año pasado concretamente, pero a primer golpe de vista me parece que hay ciertas novedades, sobre todo en lo que es el paso de la Pollinica, que han cambiado de estructura las figuras que lleva. Observo también la Virgen, que está decorada con unos pomos laterales de una flor blanca, que yo no sé ciertamente su color, pero es que es muy bonita, y en fin, que veo que han hecho mejoras notables en el paso, que es una de las, todos los pasos, que es una de las cosas que creo que tienen que todas las cofradías de Antequera haciendo. Las que tengan en un pasado artístico como las antiguas, por así decirlo, un patrimonio artístico como el que tienen y esplendoroso, pues hay que gastar mucho dinero en restaurar, cosa que se viene haciendo, porque desde hace unos años la restauración de imágenes, de elementos de plata, de cuerpo procesional, como son las túnicas y demás, pues se viene observando que hay una corriente renovadora de invertir el dinero, que es un dinero muy bien invertido. Todo el mundo sabe que también se gasta mucho dinero en otras cosas que son muy lucidas solo para el día, como puede ser la música de la banda. En fin, que yo no soy tampoco quien para decir que la deberían de suprimir, pero quizás restar un poco de dinero a la cuestión de tipo puramente festivo, que es un día solo, y invertir parte del dinero que se recuerda, como todos sabemos, dando, no sé, por mil procedimientos de lotería, de limosnas, de cuotas, de rifas, etcétera, pues ese esfuerzo colectivo realmente fuerte en Antequera, que tuviera una repercusión, como ya de hecho la va teniendo, en lo que es el patrimonio artístico de las cofradías. Creo que es el aspecto más interesante que convendría resaltar. Bueno, solo más decir, añadir que esta es una cofradía de un día alegre, como es el Domingo de Ramos, y que es una cofradía de gente joven y de chiquillos, y que es un día muy alegre. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a una chiquita que se llama, ¿cómo te llamas? Carmen Cascales. Carmen Cascales. ¿Qué? ¿Estás preparada para iniciar la procesión? ¿Sí? ¿Se sí, file? Sí. ¿Qué, estás contenta? Mucho. Y además esta semana de vacaciones también, ¿verdad? Sí. Al colegio. Al colegio. A ver muchas procesiones. ¿Cuál, qué imagen te gusta más? De las que hay aquí ahora mismo, ¿cuál te gusta más? La del señor que está orando en el huerto.
¿Esa es la que más te gusta? Pues nada, que no se te haga pesado el paseíto que vas a dar. Y suerte. Gracias. Thank you.
paso, manto y saludándole con palma y remita de Dios. ¡Tiradle para atrás, Poli! ¡Vamos para atrás! ¡Ahí! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Vamos! ¡Vamos!
Cuidado la maestra. Un registro, el registro. El registro. Barras laterales, estructura reforzada. ¡Vaya lujo! Radio caseta con frontal extraíble. Sin tocar, vale, pues vale. Aún no has visto lo mejor. ¡Abre más! Dirección asistida de serie. ¿Estás seguro? Súper seguro, porque también lleva airbag de conductor y de pasajero. Dirección asistida, lleva. ¡Que no se toca! Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos vamos? ¡Y tampoco se mira! Nuevo Courier Vía, el pequeño gigante crece. En Antequera se identifica lo limpio con lo blanco. Lo blanco en Andalucía es cal. En Antequera salió la luz, el sol, con él cal, que así se conoce esta empresa. La empresa cal, dedicada a la limpieza de edificios múltiples, locales comerciales y mobiliarios en Antequera y comarca. Limpieza de letreros, a
anuncios, toldos, escaparates. Abrillantado de suelos, pulimentado. Limpiezas textiles, alfombras, tapicerías y moquetas. Los éxitos de Cal se deben especialmente a su personal cualificado. Un seleccionado equipo es garantía de calidad en los servicios atendidos por Cal. No considere la limpieza un complemento simple. La limpieza mejora nuestro entorno y la salud de la familia. Antequera, ciudad blanca y limpia con Cal. Cal, compañía antequerana de limpieza, sociedad limitada. Alameda de Andalucía 38, primero. Teléfono 270-3659. Ahora, Teleantequera cuenta con una nueva línea de artículos publicitarios, Publitele. El obsequio es el mejor mensaje. Disponemos de una extensísima variedad de artículos para regalos de empresa. Para sus clientes y amigos, bolígrafos, llaveros, camisetas, gorras, encendedores, agenda y un sinfín de artículos desde precios insignificantes. Adaptamos el presupuesto a sus posibilidades. Consúltenos sin compromiso. Publitele, la nueva línea de publicidad de Teleantequera. Teléfono 270-2849. Para mover tu negocio, ven a Sucesores de Juan Villalón. Nuevo Opel Combo. Trabájatelo y échate flores. Nuevo Opel Combo. Para todo. Para todos. Ven a Sucesores de Juan Villalón. Cambia a Combo. ¿Quiere viviendas con garantía? Promociones Mejías les ofrece la nueva oficina de servicios inmobiliarios en Callejón Martínez 5, junto a calle Durales. Un completo equipo comercial, jurídico e inmobiliario se pone a su disposición para cualquier servicio que demanden, ofreciendo una gestión individualizada y profesional de las necesidades que precisen, relacionadas con el sector inmobiliario. Realizamos operaciones de compraventa y alquiler de viviendas, locales, naves industriales, solares. Gestionamos subvenciones para viviendas oficiales y tasadas. Asesoramos sobre créditos hipotecarios inmobiliarios. Promociones Mejías quiere compartir con ustedes estos momentos de crisis, convencidos de que el trabajo con calidad y servicio será el motor para el cambio que deseamos. Promoción y gestión inmobiliaria Mejías. Su vivienda con garantía. Hostal Restaurante Venta La Hiedra, ampliamente reformado. Desde 1958, con una imagen de calidad y servicio. Situado en un lugar tan ecológico como bien comunicado. Excelente cocina para una variada gastronomía. Amplio salón para 200 plazas. Lugar ideal para reuniones familiares y de empresa. Hostal Restaurante Venta La Hiedra. Teléfonos 270-1497 y 270-3984. Thank you.
Thank you.